Y bienvenidos al canal, y si no me conoces, soy Eneida Guadarrama, y si ya me conoces y formas parte de esta familia, mil gracias de veras, chicos, mil gracias por darle play a este video. Y chicos, en esta ocasión estoy así de carita lavada porque quiero recrear un maquillaje para ensayar mi maquillaje de cumpleaños. Y sí, mis chicos, el 27 de noviembre, o sea, hoy estoy grabando... es viernes 22 de noviembre y quiero ensayar mi maquillaje porque ese día, aunque sé que voy a trabajar, quiero hacerme un maquillaje porque es el día de mi cumpleaños. Y claro que sí, ¿cómo voy a dejar el día de mi cumpleaños sin lucir por lo menos un maquillaje muy bonito? Así es que es por eso que quiero estar ensayando el maquillaje aquí con ustedes. Y bueno, mis chicos, por eso es de que voy a darle una segunda oportunidad, arriesgándome un poquito a esta paleta. Y les voy a hacer un poquito de spoiler, porque esta paleta fue, es el maquillaje que traigo en mis 10 mega favoritos del video de la semana pasada. Y de un video que aún no les subo porque no me decido si subírselos o no, porque quedó algo fatal. Y lo que les quiero adelantar es de que esta paleta es muy clavada a la paleta de Huda Beauty, la Rose Gold, me parece que es, y ahí está, chicos, para que la vean. Y este negro que está aquí es bastante parchosito, y la verdad, se cae como a pedacitos, no sé por qué. A lo mejor también puede ser que como me desesperé de que parchaba, quise ponerle más y más y más y más y más para hacerlo trabajar. Pero sinceramente en esta ocasión quiero hacer algo un poquito más diferente y quiero irme un poquito más a los colores morados, a los colores rojizos y dar un pop de color verde. Esta paleta que está aquí, que la verdad nunca la he sacado en el canal, pero es la de Beauty Creation Olivia. Creo que nunca he hecho un maquillaje con ella. Si les gustaría ver un maquillaje con esta paletita, háganmelo saber aquí en la partecita de abajo y con mucho gusto lo hacemos. Y con esta lo que quiero hacer es agarrar un poquito de algún verde de aquí, ya sea este que está aquí o este que está aquí, para dar un pop de color, pero la verdad creo que me voy a ir por el más clarito. Así es que, pues bueno, vamos a comenzar, mis chicos, y vamos a comenzar acercándolos un poquito más para que pueda ser más evidente el maquillaje. A lo mejor notan que volteo un poquito para acá, pero es porque en este lado ya saben que tengo mi espejo en el escritorio que tengo aquí con el que grabo. Y aparte tengo este con el que me apoyo, que es mi espejito de mano. Para comenzar voy a estar usando este primer de Essence, porque también quiero ver si ese día a lo mejor el primer que usé no fue tan match con la paleta, o qué fue lo que pasó. Esta paleta que les estoy mencionando es de la marca Ocalan, porque creo que no mencioné esa parte. Estar difuminando con mi dedito igual que siempre. Y como primer color voy a estar usando este de aquí, con una brochita bastante amplia. Lo que quiero darles es de que siempre trabajemos los dos ojitos al par, mis chicos, porque a veces sentimos que no nos queda igual de difuminado y es porque a veces ponemos un poquito más de capas de maquillaje en un ojito más que en el otro. Así es que hay que ir siempre trabajando los dos ojitos al par y viendo hacia enfrente para que siempre las personitas que tienen el párpado como yo, que es así poquito apapujadito o caído, sea mucho más fácil trabajarlo. Propiamente una reseña de esta paleta, si sí quiero comentarles que es bastante pigmentada, solamente le he hallado el detalle en ese color y es por eso que también quise atreverme a hacer otro maquillaje con esa paleta, porque sinceramente me gusta mucho la paleta. Lo que hizo no me agradó, pero también es normal que a algunas paletas ciertos colores no funcionen. Es por eso que decidí darle una segunda oportunidad a esta paleta. Voy a estar cambiando a esta brochita un poquito más cerradita. Y también voy a estar cambiando de color. Y me voy a estar pasando directamente a este rosita que está aquí. Como siempre hay que estar regresando a
difuminar y a difuminar y a difuminar, mis chicos. Así es que regreso a la primera brochita. Con una brocha un poquito más en lápiz, como esta que tengo aquí, voy a estar usando un color más oscuro. Voy a estar yendo directamente a este moradito que está aquí. Que en la cámara se ve un poquito más rosa, pero yo aquí en persona lo veo un poquito más moradito. Para darle un poquito más de intensidad a esa esquinita. Llevarlo ya muy adentro, mis chicos, solamente en esa esquinita. Me vuelvo a regresar a mi brochita anterior. Ahí está. Solamente para integrar colores, chicos. Siempre, siempre hay que integrar colores. Y directamente a la primera. Siento que aún así le falta un poquito más de oscuridad. Siento que ese color quedó un poquito corto. Así es que me voy a ir a este otro. Que se ve un poquito más rojizo, pero vamos a ver qué tanto intensifica. Y voy a seguir con esta, que es de barrilito. Nada más unos toquecitos, quito exceso. Y solamente en esa esquinita. La verdad, sí, esta paletita me da miedo los colores oscuros, por lo que les digo que me pasó con el negro. Pero al parecer estos están funcionando perfectamente bien. No siento que parchen. Pero como les digo, es muy normal que a veces en ciertas paletas, de toda la paleta haya un color que realmente sea ese color el que falle. Y eso no quiere decir que la paleta sea mala, simplemente que ese color no funciona como debería. Y ahora sí voy a estarme pasando directamente a un pegamento de glitter. Y lo voy a aplicar en toda la parte donde no he aplicado sombras. Y me voy a estar yendo directamente a este color que está aquí. Con este aplicador. Las sombras más brillositas de esta paleta sinceramente funcionan bastante, bastante bien. Y eso es algo que me gusta. Y enseguida voy a estarme yendo a la de Beauty Creation a trabajar con esta sombrita que está aquí. Mis chicos, es algo que podría quedar muy mal o podría quedar muy bien, así es que vamos a ver qué tal resulta. Con el mismo aplicador. Me gusta, me gusta. Y con una brochita así como esta, le acabo de dar al micro una empanizada de sombra, como ustedes no tienen una idea. Y adelantándome un poquito nada más, voy a ponerme en el lagrimal esta sombrita que está aquí. Y si después es necesario, la vuelvo a aplicar, porque recuerden que todavía nos falta avanzarle al maquillaje. Voy a estar haciendo este otro ojito. Estas esponjitas realmente son un amor para aplicarte todo lo que es estas sombritas brillosas. Y disculpen la variación de luz, chicos, pero realmente aquí en Juárez está loco el clima. Para variar, porque mi Juaritos así es. Pero amo vivir en Juárez. Aprovechando esta ocasión, les quiero comentar que, por ejemplo, yo cuando era niña decía que Juárez era muy feo. Muy, muy feo. Era un lugar con muchas oportunidades. Un lugar que te brindaba muchas oportunidades porque yo vi a mis papás trabajar arduamente para mí y mis hermanos. Pero yo decía que era un lugar horrible. Yo no quería vivir aquí. Pero hoy, mis chicos, les puedo decir que estoy enamorada de mi Juárez. Amo mi Juárez. Y quiero vivir siempre aquí, y aunque se le ha hecho una propaganda terrible, que por la violencia, y que porque esto, y que porque aquello, yo amo vivir en Juárez. Amo Juárez. Juárez me ha dado la oportunidad de desarrollarme como persona, como mamá, como mujer, así es que estoy muy feliz, y aquí quiero que crezca mi manzanita. Quiero que sea una mujer que ame vivir aquí. Tanto como yo lo amo. Pasamos a poner lo que es la sombra mate arriba de la brillosita.
esta sombra mate que estuvimos ocupando. Y sé que el miedo y la inseguridad es terrible, pero si algún día tienen la oportunidad de visitar Ciudad Juárez, no se la pierdan, chicos. De verdad, visítenlo. Es precioso, mi Juárez. Tiene todas las oportunidades del mundo. Tiene a la mejor gente del mundo. Yo les puedo decir que sí, sí, cierto. Hay gente mala, entre comillas, pero Juárez es precioso. No tengo nada, nada malo que decir de mi Juárez. Y bueno, mis chicos, más o menos así es como va el maquillaje. Voy a pasar a hacerme un delineado. Como ustedes saben, yo no soy la mejor haciéndome delineados. Es por eso que lo hago fuera de cámara. Voy a hacerme el delineado y regreso. Y listo, mis chicos, ya con el delineador aplicado. Me estuve aplicando este de Línea Perfecta HD de Renova. Ahí está. Y como rímel estuve aplicando este que ustedes saben que es mi mega favorito de Neo Mineral Cosmetics, el Voluminous Apple. Ahí está. Es uno de los que siento yo que te dejan un súper pestañón definido, abundante, precioso. Y enseguida voy a estar aplicándome la base y como base voy a estar usando esta que está aquí, que es la de e.l.f. Finish Foundation, esta que está aquí, en el tono Sun. Como ya lo estuve haciendo en varios de mis videos, primero la voy a difuminar con estas brochita y luego le voy a dar una pasada con mi esponjita esta que está aquí para dar un mejor acabado. Ahorita todavía los ojos se ven algo extraños y aparatosos, pero ya verán que todo va a ir siendo mejorcito. No me gusta mucho cómo huele esta base, la verdad. Es una base que huele bastante fuerte, pero me gusta mucho el acabado. Siempre, siempre es muy importante que tengas unas toallitas en tu kit de maquillaje porque siempre es importante ir quitando ese exceso o esas manchitas que quieras quitar con un poquito más de cuidado y unas buenas toallitas te pueden ayudar. Siempre he creído que los colores verdes ayudan mucho en los ojos cafés. Mis ojos no son cafés, cafés oscuro, pero sí son un color miel. Entonces siento que sí ayuda bastante ese tipo de color. Mi esponjita ya está previamente humedecida, pero de todos modos la voy a humedecer un poquito más con este spray de L'Oreal, que saben que me encanta. Y sirve que me ayuda a fijarla un poquito más de lo que ya se va a fijar. Y aunque estas brochitas no dan nada, 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 nada de brochazos ni nada de eso, a mí me gusta dar una pasadita por si acaso queda por ahí alguna muestra de una brochita o algo por el estilo. Y ya aplicada la base siento que el ojo ya no se ve tan aparatoso. Porque al principio sentía que se veía bastante, bastante aparatoso. De ahí voy a estarme aplicando el contorno. Y para contorno voy a estar usando este contour stick de LA Color. Y lo voy a difuminar con la esponjita. Siento ahorita que con el inicio del invierno, mi piel está en un momento muy bueno de ella. Así es que estoy mega encantada con que estemos tan bien en sentido de piel. Más bien, háblese de la piel. Y aunque este contorno stick es muy, muy natural, siento que me da una muy buena base para lo que voy a aplicar en polvo. Como corrector voy a estar usando este Pro Concealer HD Definition de LA Girl. Y no sé por qué hoy me apliqué primero el bronzer y luego voy a aplicar el corrector, pero ¿qué importa?
Es algo que casi no acostumbro a hacer. Pero ya estamos aquí, ya lo hice, ya no importa. Y este color siento yo que tiene un poquito más de salmón, como que es un color, como que es un color un poquito más rosa y eso me va a ayudar a cancelar mis ojeras y es en el tono porcelain. Y algo que ustedes me dicen mucho es de que no me jale tanto el rostro. Mis chicos, puede verse algo aparatoso, pero realmente no me jalo casi nada el rostro. Más bien alusión. Sí soy un poquito tosca, pero no me jalo el rostro para nada. Como highlight, como iluminador líquido, voy a estar usando este de LA Concealer Corrector. Aunque tengo un poquito de susto de ponerme algo en polvo, en crema, porque voy a estar usando una paletita de Beauty Creation y siento que esa paletita es bastante, bastante reflectiva, pero bueno, voy a estármelo aplicando ya que ya estamos aquí. Además, siento que este no es tan reflectivo. Ahorita, ¡pum! Y sí, como les decía, creo que estoy en un muy buen momento de mi piel, muy buen momento, no sé qué ha ayudado tanto si el invierno, porque rutina no he cambiado absolutamente nada. Platíquenme ustedes aquí en los comentarios si en tiempo de invierno su piel mejora bastantito. Yo mi piel no cambia, sigue siendo mixta invierno o verano, pero sí he sentido que sí está mejor mi piel. En sentido, háblese de acné, porque como ustedes saben, yo batallo bastante con el acné, obviamente por mi problema hormonal. Pero me gustaría saber si a ustedes, las personas que padecen de acné hormonal, ya sea hormonal, sea por edad, sea por lo que sea, si a ustedes también les mejora con el invierno este tema. Porque sinceramente siento yo que el año pasado no fue así, no mejoró nada. Y este año creo que sí le sirvió bastante el invierno a mi piel. Ay, creí que la cámara no estaba grabando. Casi me da un infarto, chicos. Pero no, sí está grabando. Y está. Y hasta ahí, háblese de todos los productos que me voy a aplicar en crema. Voy a estar pasando a aplicar mi contorno y para contorno voy a estar, bueno, para contorno y para fijar mi corrector voy a estar ocupando esta paletita que es de LA Color. Es My Love Makeup Contorno Palette. Ahí está. Y sinceramente de esta paletita siento yo que no ocupo todos los colores, pero por ejemplo ahorita para fijar. Para hacer mi contorno voy a estar usando esta de aquí. Y para hacer un poquito de bronceado voy a estar usando este de aquí. Y para fijar mi corrector voy a estar utilizando este amarillito que está aquí. A ver si no es muy amarillo. Para lo que es contorno, a mí en lo personal me gusta más unos colores más grisáceos, más neutros. Y ya para broncear un poquito más anaranjaditos. Pero a veces hay paletitas o hay productos que sí te permiten como hacer la doble función. O que más bien a mí me gustan como para hacer esa doble función. Porque recuerden que ustedes pueden hacer con su maquillaje lo que les venga en gana. De todas nosotras las que ven en el internet, tomen la idea y lo demás. Ustedes hagan lo que se les dé su gana. Que si ya no está de moda, que si está de moda, ustedes hagan lo que quieran. Para eso es el maquillaje. El maquillaje es para jugar. Y nada más. Además, acuérdense que el maquillaje se lava y se quita y ya mañana te puedes hacer algo nuevo. Así es que, don't worry, ustedes háganse lo que quieran en su carita.
listo, una nueva nariz. Y antes de fijar lo que es el corrector, voy a estarlo difuminando por si se me hicieron algunos pliegues. Mis chicos, y esto de los pliegues no es por edad, yo creo que todos tenemos pliegues. La flacidez de la carita y todo eso va dependiendo de muchas cosas. Yo creo que es como que de muchas cosas y de nada. Así es que no se asusten si tienen algunos plieguecitos en su piel. Es normal. Lo que sí es que hay que mantener bastante, bastante hidratadita la piel para que no batallemos con eso. Y estoy iluminando un poquito más lo que son las partes que quisiera que se vieran más iluminadas. No haciendo propiamente un baking, pero sí para que quede un poquito más marcada esa área. Como blush voy a estar ocupando este de Renova en el tono terracota. Que amo, este me encanta, es uno de mis mega favoritos. Con una brochita así bastante, bastante sueltita. Y ya saben que a mí me gusta más aplicarlo como beso de sol que como sexy o como más de aquí para atrás. Me gusta más que me quede en las manzanitas. Pero eso ya tú lo decides. Y a mí me gusta darme una pasada arriba de la nariz. Pero como les digo, es cosita que ya ustedes deciden. Ya para fijar por último todo el rostro. Y como ustedes saben, es cuando yo aprovecho para darle una bajadita al blush, al contorno, al bronzer, por si me pasé. Voy a estar usando este LA Girl, este Proponder HD Definition de LA Girl en el tono vainilla, amarillito, pero no es tan amarillito, ahí está, un poquito aquí en la tapa, y con una brochita así, y ahora sí voy a estarme, y ahora sí vamos a estar dando final a lo que es nuestro maquillaje de ojos, y como siempre ustedes saben que lo único que me gusta hacer es una mímica de lo que hice arriba. Entonces voy a estar aplicando mi primer tono de transición. Como para difuminar este color negrito que se quedó ahí. Que creo que no lo mencioné, pero ese lapicito que ocupé abajo en mis ojitos es este crayón de By Apple. Ese que está ahí. Y ahí volvió a cambiar la luz, chicos. Disculpen eso, pero realmente, ¿qué le hago a las nubes? Y por último, el más oscuro, solamente aquí. Y un poquito de máscara de pestañas, pero para la parte de abajo voy a estar usando esta de L'Oreal, la Voluminous. Esta que está aquí, porque se me hace un poquito más delgadito el cepillito. Para lo que es mis labios, no es cierto. Voy a estarme sellando el rostro con este spray de L'Oreal para poderme poner el highlight y que dé un poquito más punch o el iluminador, para que se vea más potente. Como si no fuera a ser bastante potente, obviamente. Me doy una pasadita con esta que está aquí, esta esponjita, para integrar todo. Es algo que me gusta hacer de tiempo para acá. Así es que, ¿cómo queda mi pobre espejo? Déjenme lo seco. Muy bien. ¡Ay! Le volvió a pegar.
¿Saben que no me he podido acostumbrar a que el micrófono no lo traigo yo puesto y que él esté en la mesa? Siempre le ando pegando, siempre lo ando empujando. Entonces, es algo en lo que no me he acostumbrado. Pero bueno, ahora sí aplicaré el iluminador. Y como iluminador voy a estar usando este que está aquí. Este que está aquí. De esta paletita de Beauty Creation. Voy a estar aplicando con este que está aquí. Amo esta paletita y creo que casi nunca la saco en video. No sé por qué. Realmente, ¿por qué la amo? Este iluminador son hermosos, lo que le siguen de hermosos. Para lo que es labios, voy a estar utilizando este lápiz de Ultra Que Gel de By Apple en el tono Superstar. Y como labial voy a estar utilizando este de Bogue de su línea colorísima en el tono Encantadora. Tengo que sacarle punta a mis lápices. No sé por qué soy tan floja para sacarle punta a los lápices. Ahí está, chicos. Y bueno, ahora sí, siento que el labial combina muy bien con lo que es las sombras. No sé ustedes cómo lo vean. Yo a veces soy algo daltónica, pero me gusta así como se ve. Voy a hacerme las cejas y ahorita regreso para hacerle las poses finales. Y listo, chicos, ahí están ya las cejas terminadas. El labial, la verdad, me lo estuve cambiando porque sentí como que no. Ya viéndome en un espejito más de cerca, sentí como que no, como que el labial no combinaba y sentí que era mejor ponerme un poquito de que el labial fuera un poquito más frío para que combinara con lo que es el verde. Siento yo que este tipo de labial combina bastante bien con el verde y hace un buen contraste, según yo, claro. Pero bueno, como labial estuve usando, estuve combinando estos dos, que es el Lip Paint de Mate. Es este Lip Paint Mate de L'Oreal en el tono 212 Nude It. Este que está aquí. Que me encanta. Y este de LA Color Mate Liquid Lip. En su tono Sweet. En el tono Sweet. Ahí está. Estuve combinando estos dos. Como ustedes saben, este de LA Color es bastante, bastante sequito. Pero el Lip Paint de L'Oreal no. Ese te ayuda a que los labios no se te sequen tanto. Y es por eso que decidí hacer la combinación. Como pueden ver, los dos son fríos. Nada más que uno es un poquito más con su tono rosa y uno con un poquito con su tono café. Pero sentí que la combinación fue muy buena. Para mi gusto. Y de ahí con las cejas las estuve realizando con este kit, este Ice Brown Kit de Sanille. Ahí está. Que a mí en lo personal este me encanta estos dos. Me encanta este kit porque siento que trae lo que es dos tipos de pomada aquí. Y de este lado trae dos tipos de polvito. Trae lo que es un fijador y trae un highlight para iluminarte lo que es la parte de arriba de la ceja. Yo sinceramente, mis chicos, sí uso ese highlight y sí uso ese fijador, pero por lo regular combino productos aquí en mi cuarto de maquillaje. Así es que como gel fijador estuve usando este de Uchas que está aquí en su tono 1, en el tono 1, o sea que es el más clarito. No creo que la cámara lo alcance a ver. Y como hace unos días me estuvieron preguntando qué tipo de brochas usas para tus cejas, a ver, platícanos. Ya tengo un video específico, específico de brochas, pero a lo mejor no especifiqué bien las marcas y es por eso que mejor les voy a estar mencionando cuál es la brocha que usé hoy y es esta de Duo. Que esta también es súper económica y es súper, súper buena, al igual que Mi Amor
perfecto, que es la brochita de Amor Oz. Y creo que es todo, mis chicos. Voy a estarme retirando mi diadema de orejitas de gato. Como saben, lo mío no es el peinado, así es que, pues, ustedes disculpen eso, pero ya aquí está lo que es el maquillaje terminado. Y bueno, mis chicos, ya con el round 2 de esta paletita de Ocalan que se llama Desert Dust, sinceramente ya ahora sí me doy cuenta que sí me gusta la paleta, me gusta bastante. Lo único que sí les diría es que tengan cuidado con ese negro que viene ahí. Y creo que es todo. Lo único que me queda por pedirles es de que si en algún momento el día 27 tienen un tiempecito de pasar a dejarme sus felicitaciones por mi cumpleaños, se los voy a agradecer. Aquí en la parte de abajo les voy a poner mis redes sociales por si por ahí lo quieren hacer o me lo quieren dejar aquí en comentarios. Se los voy a agradecer mucho y para mí sería un honor. Y bueno, mis chicos, ahora sí, sin más, les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos hasta un próximo video. ¡Bye, bye!